Español 2, capítulo 5A, un acto heroico, lección 4, el pretérito de oír, leer, creer, y destruir. Again, these are verbs that we've already studied somewhat, but I want you to see the conjugations all written out. Something muy... ¿Por qué estoy hablando inglés? Mejor que hable español, ¿verdad? Okay. Oír lleva acento en su forma infinitivo, similar a reír y sonreírse, freír para cocinar. Okay, pero leer, creer, destruir, ya saben cómo escribimos estas palabras, estos verbos. Oír, las conjugaciones. Oí, oíste, oyó, oímos, oyeron. Lleva acento en, sobre la I en forma de yo, tú y forma de nosotros. Y después cambiamos a Y en oyó y oyeron. Creer, similar. Creí, creíste, creímos, llevan acento sobre la I. Creyó, creyeron. Otra vez, leer. Leí, leíste, leímos, acentos sobre la letra I. Leyó, leyeron. Destruir es diferente. Destruir en forma de yo lleva acento sobre la I, destruí. Pero en forma de tú y forma de nosotros, no hay acento sobre la I. Destruiste, destruimos. No es necesario escribir los acentos. Y también tenemos destruyó y destruyeron. Es todo. Adiós.